Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber venido. Primer tornillo live en Semana Santa de testeo con las reglas nuevas, el nuevo Data Slate. Hemos visto que por lo menos Arlequines sigue funcionando muy bien en DAR, la gente estaba muy desesperada, pero es decir, motos siguen funcionando exactamente igual, no las han cambiado, DAR sigue funcionando casi igual, no lo han cambiado, sigue funcionando muy bien. Ya lo hemos visto. Y daros sobre todo las gracias a todos por venir. Todos tenéis un vale de 5 euros para gastar en tienda. Y todos los que seáis paladines podéis reclamar vuestros 5 euros de torneo porque el torneo os ha costado 10 euros a vosotros. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a pasar sin más dilación, que nos queremos ir todos a la entrega de premios, los cuales los tres finalistas tienen, no tienen los 5 euros, pero tienen un vale mayor, un importe mayor. Empezamos con el bronce. Para con dos victorias, Coldo. Al cual le hacemos entrega también de un vale de 20 euros. ¡Aplaudir, hijos de puta! ¡Madre, Coldo! Y para que lo sepáis, ha quedado segundo con dos victorias, una derrota y un... Tercero, con dos victorias, una derrota y 45 puntos. ¿De acuerdo? El segundo con tres victorias y 48 puntos, Francisco Pillón. ¡Oberón! Y un ticket de 30 euros. Gracias. Pero no caía en la foto, tío. Muy bien. Ya está, son 30 euros, gracias. Y en primer lugar, a mi queridísimo amigo, al que cariñosamente le he apodado de la palea foca. Hoy no solo ha apaleado alguna foca, también ha apaleado a un buen jugador con un ejército que funciona, sigue funcionando muy bien. Raven, Gonzalo. ¡Fantástico! Hago entrega de este trofeo dorado y un ticket de 40 euros que te puedes gastar en muñequitos. Más. No te caben más motos, ¿eh? O sea, no. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Bueno, chicos, pues estamos aquí después de la entrega de premios y después de enseñaros un poquito qué tal fueron las mesas. Estoy aquí con el señor Gonzalo de Radioactive. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, un placer. Y nada, como se pasó el torneo, vamos a decir, con sus arlequines ahí a golpe de sonrisa, a ver que nos cuente un poco qué tal le fue, cómo fueron las partidas, qué tal la lista, que además yo, la verdad es que tengo mucho interés porque me mola mucho yo también jugar Lequines y llevabas Dark, ¿no? Que es como un poco distinto de lo que se estaba jugando hasta ahora. Y sí. O sea, las tropas no son nuevas porque al final Lequines es ABC, ¿no? Pero sí, no, Dark es una lectura guay. Así que digo, joder, me apetece mucho grabar esto y además creo que es un contenido chulo. Así que cuéntame, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el torneo? Bueno, pues la verdad que primero, hablando del cambio de lista, efectivamente yo también venía de jugar Light porque realmente con el bufo de las Adosir estaba bastante absurdo. Eso lo sabemos todos, no es ningún secreto. Entonces, planteando la lista, viendo todo lo que sale nuevo con el parche, realmente veías que siendo Light los beneficios ya no eran tan grandes. La subida de puntos de las unidades de los Voids y de los vehículos. Y sobre todo el Dead Jester también, que al final era un sniper que lo tenías prácticamente asegurado, ha pasado a ser bastante, al menos a mi parecer, bastante mediocre en comparación de lo que era antes. Entonces opté por cambiar directamente de esa era, ¿no? No me pasé al Dark, que además junto al buffo de los marines, lo cual, que la verdad que me ha sorprendido más de lo que esperaba, o sea, parecía que no era para tanto, pero sí que se nota. El dar justo lo que hace es anular ese bufo. O sea, realmente es ese push-up que necesitabas para el combate. Porque siendo Light, ahora mismo todas esas listas de marines, mil hijos, de Edgar, se te pueden atascar un montón. Claro, recordemos que el cambio que dices, el cambio de los marines, es el que han dado a marines, a hermanas, a Edgar, a mil hijos, a toda esta gente, a los marines caóticos. De tener, o sea, de ignorar un punto de FP. Por lo tanto, al final, si pegábamos, por ejemplo, con las motos de Light, al final esa FP2 se quedaba en 1. Y 1 es muy Eso cortito es. Para matar ciertas cosas. A mí sí, me pasaba igual, ¿eh? Yo cuando vi el cambio de la chapa, esta que decimos, yo dije, a ver, es un 16%, no nos volvamos locos. Claro, pero es que Arlequines tiene muchas cosas buenas, pero tampoco pega mucho su tropa normal, digamos, a su moto y tal, no es muy pegona. Está bien, pero no es una locura.
y ese 16% se empieza a notar. Sobre todo, yo siempre digo lo mismo, que es el Arlequín es entrar y salir. No Justo. Te quedas allí, pegas y dices, bueno, pues nada, te he matado dos, pégame tú. No, si me pegas, me muero. O sea, si me pegas Justo. Con algo gordo, si me pegas con unos Gretchen, no. Entonces, ese bueno, puntito ofensivo es importante. Bueno, y aún así, cuidado, porque al final, parece una tontería, pero las típicas unidades de, bueno, dos ataques cada uno, sin FP, fuerza poc, al final al Arleco, con las saturaciones con lo que más se le baja. O sea, al final, por ejemplo, el lanzallamas, que encima se salta el filtro de impactar, que es uno de los filtros más poderosos que tiene los Arlecos, se lo salta totalmente. Uh-huh. O sea, que cuidado con esas saturaciones tontas, porque luego son las que hacen mucho daño. De hecho, hablaremos en el vídeo de la semana que viene, que haremos una review con Gonzalo y con Juanma de Conclave, del libro de Arlequines, y comentaremos eso, que la parte, digamos, la debilidad del Arlequín no es que un señor con martillos que hace 10 ataques súper fuertes te mate las motos. Lo que te molesta es una unidad que te haga 40 ataques de fuerza 4, que al resto Exacto. del juego le dan igual y al Arlequín lo destruyen, ¿sabes? O unos lanzallamas que decías tú, al final esa saturación es la que te hace daño. Correcto. Y encima, bueno, luego la ventaja de, sobre todo contra todo lo que sea melee, de pegar al morir. Eso para mí es muy clave porque al final te permite que aunque tenga, sobre todo ya en el turno 2, ¿no? En ese turno que directamente tú ya has cargado, has dejado la trupa ahí, has dejado lo que sea ahí, se queda desprotegida. Normalmente, siendo eso, una trupa son 6 heridas, no deja de ser muy poquito. Que si no la mata a disparo, tiene que cargarle. Y unos cuantos golpes también se lleva, unos cuantos palos también. Entonces al final eso hace que tengas más capacidad de devolver daño. Y eso me parece muy importante, ese punto de tradeo. Y de hecho creo que eso se junta, esto que comentabas de Dark, de pegar al morir, con el nerfeo al daño indirecto. Porque una de las Correcto. Formas de matarte cuando estás, digamos, escondido detrás de una pared es, ah, vale, pues te mato en directo, el que lo tuviera, ¿no? Pero ahora es, vale, solo me puedes matar si vienes aquí a mi casa, a mi pared, y me pegas. Y si me pegas, Eso es. me vas a matar probablemente, y yo te voy a contestar. Entonces al final es un negocio regular, a ver con qué vienes. Eso es, al final hace que los tradeos te salgan mucho más a tu favor en general y saques ventaja de ello. Y luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es el doble Drum Master, que normalmente se estaba viendo un Pokémon de cada tipo, ¿no? Que era el Shadowseer, el Drum Master, el Solitario y el de Jester. Y comentabas antes que el nerfeo del rasgo del de Jester, al final yo creo que a varios nos va a hacer quitarlo, aunque yo creo que hay un poco de jugueteo con él, ¿eh? Ya lo comentaremos la semana que viene. Sí, sí que sigue habiendo. Y lo has cambiado un poco con el Drum Master, ¿no? Sí, yo al final he optado, ya que por puntos subí un poquito a la lista, entre que quitas uno de los vehículos, pero en este caso en mi lista llevo 4, aunque lleve 5 troops, llevamos uno a pie, con esa diferencia de puntos metemos el Troop Master junto a lo que abaratas del de Jester y mejoras un poquito las troops básicas, que luego hablaremos de ello, y te da para ese doble Troop Master. Al final, como yo lo juego al menos, que yo sí que es verdad que soy un jugador muy agresivo, muy de lanzarme a la cara, ese doble Troop Master... son dos muñecos que al final pegan una barbaridad. Entonces te permiten llegar donde quieres con mucho daño y literalmente luego salir por estratagema o realmente esos bichos aguantan mucho. Entonces te da esa facilidad para matar objetivos clave. Porque al final yo los Arlecos los veo como un bisturí. Tiene esa movilidad, ese push-up de daño puntual con las estratagemas para quirúrgicamente atacar donde más le duele al rival. Entonces ahí claro, es donde sí. el Arleco se ve el juego del Arleco, ¿no? Es decir, ostras, es que ha llegado donde quería, con esta cantidad de daño, gastando los CPs a las estratagemas correctas, y me acaba de destruir mi personaje que bufa, me acaba de destruir este... O sea, en ese punto. Entonces por eso he pensado que, ya que el Dead Jester, que sí que lo hacía a distancia desde el barco de forma segura, optar por hacerlo un poco más agresivo y llevar ese doble Troop Master. Y al final es realmente con lo que acabas ganando las partidas. A mí me pasó, por ejemplo, en el torneo de Astral Hostia, que yo también llevaba Arlequines, que al final las motos, las troops y tal, evidentemente son buenas unidades y hacen cosas, pero los que matan son los personajes. Al final cargas Eso una es. Unidad de, por ejemplo, una unidad que vamos a ver ahora hasta la saciedad, 10 termis de mil hijos, y si cargas con, yo qué sé, 10 motos, a ver, le haces daño, evidentemente, pero... le haces la mitad del daño que tienes que hacer. El que llega allí y le dice alto a la Guardia Civil y pega fuerte y pega un daño 3 o pega quitando imbus o lo que sea, al final es el Troop Master, el que pega fuerte, fuerte, o viene el de la rosa o viene el otro que llevas, que ahora nos comentas,
que yo creo que son los más sexys. Y también un poco reciclar, ¿no? El rasgo del Jester, que era el de que ponías un 6 después de ver las tiradas, que ya, como no se puede utilizar en disparo, pues lo reciclamos, digamos, a usarlo en combate. Eso es, y sobre todo con esa configuración de Troop Master, que es bastante curiosa, porque al final lleva la espada reliquia, que directamente es como una espada lanzallamas, por así decirlo, o sea, son 6, tú haces los 6 ataques, que autoimpacta todo por la habilidad de la espada, y con el Pivotal Roll de Veiled King, directamente hieres a todo lo que no sea monstruo o vehículo a 2 más, entonces ese, por ejemplo, lo usas para esa infantería dura, esos personajes, y con el FP menos 3, que con la saeda se pone menos 4, realmente es capaz de llevar, no puede quitar invulnerables, pero sí que es verdad que es capaz de llevar a todo a la invulnerable. Entonces, para limpiar infantería y personajes sencillitos, va muy, muy, muy bien. Además, yo creo que una aparente debilidad que pudiera tener es, claro, pero no puedes ir a por vehículos o monstruos. Claro, pero las cosas con invulnerables se te pueden atascar un poco, ¿no? Porque al final tú eres especialista con lo otro. ¿Qué ocurre? Que los Troop Master, bueno, los arlequines en general, los Troop Master en particular, son unidades que mueven mucho. Entonces tú puedes ir a elegir, entre comillas, ir a elegir el combate. No es un señor que mueve 5 y dices, pues pego a lo que está delante, no tengo más historia. Pero es que al final el Troop Master, sin el rasgo de correr, que este va sin el rasgo de correr porque lleva el otro, al final sale del transporte a 11, corre y carga. O sea, al final puedes hacer una carga sin volverte loco de 20 pulgadas, y puedes ir a pillar aquello de allí que estaba lejos en ese objetivo, o ese personaje que estaba detrás de la pared tirando hechizos o lo que sea. No eso tienes es, que ir a chocarte con lo primero que haya, como tiene que hacer, pues no sé, un señor de Edgar, ¿no? Que no tiene esa movilidad ni tiene esa trampita que tiene el Troop Master. Entonces, correcto. El hecho de que seas especialista gana muchos puntos cuando mueves tanto. Sobre todo yo lo uso como segunda lanzada. Si es verdad que si empieza el otro y tiene que ir a mitad de mesa, ya llego, porque estando en mitad de mesa, desde zona de despliegue, llegas a cualquier lado, desde el barco, como bien dices. Y si no, en el caso que empiece yo, es verdad que el otro Troop Master, por la Footing Future, sí que va a llegar donde tú quieras, porque indiferentemente, o sea, es absurdo, ese personaje te carga en turno 1 en tu zona de despliegue, no puedes hacer más. Este otro no. Pero así tienes otro, en caso de que no edites, un Troop Master de apoyo en segunda, en turno 2 o en turno 3. Así todo el rato estás avasallando al rival y metiéndole presión. Claro, al final es como, por lo menos tal y como lo veo yo, es cuestión de oleadas. O sea, si eres muy superior al otro, le matas y ya está. Pero cuando el balance de los armies empieza a igualarse, que creo que ahora mismo está en un punto bastante guay, sí, yo tú no igual. Ganas porque al otro lo revientes, lo ganas porque empiezas a robarle bocatas. Entonces, al final vas tirando oleadas. Y este Troop Master que decimos no es un tío de oleada 1, pero una vez estás ya un poco más posicionado a mitad de mesa, que has cogido un oscurín central con el transporte de este Troop Master, ya es su falta de movilidad, entre comillas grandes, falta de movilidad. No me veis, pero estoy haciendo comillas muy fuerte. No pasa nada, porque ya estás en mitad de mesa, ya llegas a cogerlo, a piquear el objetivo del otro, ya llegas a trabar aquel personaje que estaba en no sé dónde. Entonces también es entender para qué quieres cada uno. No es, no, quiero que todos muevan mucho y todos peguen mucho. No, es que tengo uno para hacer esto, especialista, otro para hacer esto, especialista, y el solitario, que es como si fuera un Troop Master, pero... Correcto. De otro planeta, es otro. Es lo mismo. Claro. Literalmente es la misma utilidad. Y al final también pasa una cosa, por lo menos me pasaba a mí en las partidas, que ya me dirás tú también cómo lo ves. Que tú ves la lista y dices, joder, tío, se van a coger a asesinar, y al siempre, final... Siempre. Te van a hacer un montón de puntos, ¿no? Porque si antes cuando llevabas el Jester, dices, vale, vamos a ver, el Jester es difícil de matar, porque va dentro de un transporte, el transporte lo juegas bien, te pones de tal forma que si te lo matan a disparo el transporte, el Jester sale escondido, o sea, no es fácil de matar, ¿no? Pero claro, llevando tres personajes de combate, que son duros, pero no son tan duros. O sea, si les empiezas a hacer un poco de daño fuerte, se van a tomar por culo. No pasa nada, es sí, lo normal. Sí, pero engaña, porque al final con la estratagema de volver a embarcarte después de pegar, te da la vida. Porque al final pega, claro. Entra y se va para atrás. Y ya está dentro del barco, tienes que tirar el barco, tienes que tirar a la trupa para que le hace cuidado señor, y luego tienes que tirarle a él. Entonces, tienes que gastar muchos recursos en tirar todo eso para realmente llegar al Troop Master. Y lo otro es sacrificable por el Troop Master, porque al final el Troop Master es el que va a reventar al otro en el punto clave. Mientras el resto de la lista puede estar tranquila, porque para tirar todo eso es verdad que hace falta gastar muchos recursos.
que eso es justo lo que te iba a decir, que tú al final baiteas un poco la misión de asesinar, porque parece que es como muy fácil de hacer, pero claro, todos los recursos del Arlequín casi siempre van a tus propios personajes, o bien porque los rerolls van en ellos para salvarles, si están en un sitio un poco comprometido, o bien porque a ellos les pones la imbu de 3, a ellos les haces la estrata de embarcar, que decías tú, en el transporte en el que van ellos, igual hacer desembarco de emergencia para que se muera la trup, con los unos y dos ejes saques, pero que el trup master se quede suficientemente lejos para que esté fuera de peligro, al final vives un poco para ellos también. Los coman van para ellos, los reroles de coman van para ellos, entonces engaña mucho porque al final son muy pesados y es una peana muy chiquitita, es una peana que mueve mucho y sí, se mueren algunas veces y algunas veces incluso igual te hacen 10 puntos de asesinar, bueno, perfecto, pero sí, luego están los recursos. Es el problema. ¿Cuántos recursos has gastado en eso? Porque igual, vale, hace 10 de asesinar, pero has puntuado 7 de primaria en toda la partida, colega. ¿Sabes? Eso es, correcto. Básicamente es eso. De ahí, por ejemplo, que en esta lista, sí, efectivamente te cogen siempre personajes, pero tú eso lo puedes mediar muy fácilmente. Porque al final, por ejemplo, ahora que está jugando mucho Strangerhold, porque realmente de ese árbol de secundarias es la más fuerte, ya que han nerfeado el tema de Engaging All Fronts con lo de que tengan ese mínimo 3 miniaturas, el Nachmoon con que sean... bueno, que tienes que tirar dado, ¿no? Para sacarla. Eso ha hecho que las misiones secundarias se limiten bastante, al menos lo que yo estoy viendo jugar últimamente, y Strangerhold, que es una relativamente fácil, sobre todo en misiones de 5 puntos, es muy engañosa, porque al final esos personajes están dando por saco, tienes que focusearlos, no te dejan avanzar porque el Arlequín coge la mesa muy rápido, te apabulla muy rápido, y tienes que matar a esos personajes, entonces no puedes avanzar dejando a esos personajes libres, porque son los que saben que sabes que te van a hacer daño. Uh-huh. Entonces eso mete mucha presión y deja que el resto del ejército tome mesa tranquilamente. Decías de misiones, Strangehold, que te gusta mucho, ¿y qué otras dos te estabas pillando? No siempre, porque las misiones al final vas cambiando, pero ¿cuáles son un poco tus favoritas? En este caso, estoy jugando siempre las mismas. De hecho, en el torneo he cogido las mismas. En las tres partidas tengo las tres mismas misiones. Strangehold, obviamente, porque al final con Arlequines es relativamente sencilla. A Deadly Performance, que es la propia de Arlequines, que es muy sencilla, al final son... 4 puntos, con que cumplas 2 te vale, entonces sería contra un objetivo que no controles al principio del turno, está en la zona de despliegue del otro, matar 2 unidades en disparo, 3 en combate, entonces realmente sí que es verdad que en disparo no es tan fácil, a no ser que deje algún vehículo expuesto y demás y con los fusiones puedas llegar a hacerle algo de daño o que las motes saturen algo, pero como estar al meta con tanta armadura, con, vamos, el buffo que hemos comentado antes, de menos una de FP, las motos con el Shuriken se van a FP 0. Entonces realmente en disparo no pretendes matar mucho. Entonces sí que te apoyas mucho en esos personajes que en turno 1 ya los tienes en la zona de despliegue del rival, algún barco tonto que lo dejas en la zona de despliegue del rival, y el control de un punto nuevo que no encontrases antes. Entonces eso al final se comba mucho con el Strangerhold y hace una apuesta por secundarias que, bajo mi punto de vista al menos, sí que es muy sólida. Y luego lo acompañas de en mi caso, matar personajes. Porque es verdad que las misiones que he jugado, que en este caso son la primera contra mil hijos, la segunda contra el Mechanicus y la tercera contra Tau, los personajes de esas tres ejércitos, de esos tres ejércitos sí que son muy claves, sí que son esos que dan buffos, lanzan poderes poderosos, dan mucha ventaja al rival. Entonces sí que me centro en focusearlos, quitarle esos personajes, mantener la mesa bajo control y pues al final he hecho una media de 95 puntos por partida. ¿Por qué? Pues porque realmente... con esos tres objetivos iba muy cómodo contra esos tres ejércitos. Al final además son misiones que, como yo digo siempre, se hacen jugando. O sea, tú el Strangehold lo vas a hacer desarrollando la partida con normalidad. La Arlequines igual. Y asesinar no es que la vayas a hacer normalmente. Quiero decir, no dices, voy a ir a por ese personaje por la misión. Es que además te iba a ir a por ese personaje porque lo quiero matar. Porque ese tío no puede estar vivo porque me pega y me hace patatín y me tira smites y me tira lo que sea. Entonces al final son tres que se hacen jugando. Y eso también, ese tipo de misiones siempre ayudan. Que no tengas que ir a donde Cristo perdió el mechero, allí a hacer una acción. No, que estoy... O sea, mis tres misiones es matarte en tu zona y no dejarte puntuar. Y al final es achuchar, achuchar, achuchar y ganas.
Efectivamente, al final, por ejemplo, en el caso de Milijos, matar a Ariman, lo maté en turno 2, pues justamente por eso, porque con el Trump Master llegué a él, lo matas, le acabas de quitar el personaje que buffa a todos, le acabas de quitar, además me cogió Integración Psíquica, Psychic Integration, con lo cual en turno 3 estaba sin personajes, ya no pudo hacer más que 6 puntos. Le apabullas mucho, ¿no? Porque al final, justo esa, por ejemplo, contra el de Milijos, que su misión la hacen los personajes, directamente me está facilitando el que él no pueda hacer su secundaria y sacar más diferencia de puntos. Eso es. Pues la verdad es que me parecen unas conclusiones muy chulas del torneo. Me gusta mucho cómo ha quedado la lista al final de Dark, y a ver qué tal, si en un futuro sigue estando Dark, si... Light también, igual en un juego por equipos que se busca otra cosa y no es tanto presión, y igual es un poco más de control, o se empieza a ver Twilight, o vemos cómo va quedando. No sé, a ver si vemos más arlequines, pero sin abusar, que haya un par, para que la gente... Yo creo que, yo sinceramente creo que sí que les han bajado. Al final, lo que comentábamos, el buff que han dado al resto de facciones, sobre todo el tema caos, tema imperiales, ha debilitado mucho al Arlequín y al Eldaren también, por el tema del FP. Al final vas con armas Shurikens, que es un FP-1. Ahora esas armas se han vuelto normal, es como un Volter al final, o sea, vas a tener sin FP. Entonces eso sí que ha hecho mucho daño, y junto al nerfeo que ha recibido de puntos, que era necesario, y el ajuste de las reglas de, en este caso, de Light, creo que se ha vuelto, y del, bueno, y del pivotal role de la Saducir, se ha vuelto bastante. Ha bajado la media de. Va a bajar la media en Wirt, o al menos es mi impresión. Y se va a volver más un objeto más balanceado. Yo creo que también, al final, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. No es que el Arlequín haya bajado, que bueno, ha bajado con algunas cosillas, que por ejemplo en tu lista prácticamente no afectan. Pero lo que hace es que si el resto también son más fuertes, pues evidentemente tú eres peor. No quiere decir que seas malo, ni que seas salgar de un roster, ni nada, pero yo creo que cuando te vayas a pegar ahora contra el, no lo sé, contra el tiránido nuevo, pues igual él también viene fuerte, ¿sabes? O cuando te vayas a pegar contra el Dedgar, pues el Dedgar reduce daño, reduce FP, y al final te cuesta mucho hacer el juego este que decimos de entrar y salir, ¿no? Eso es, entonces, al final atasca mucho más las cosas. Claro, entonces va a costar. Pero bueno, yo creo que sigue siendo un army muy chulo, y a mí me encanta. La verdad es que es el army que más mueve, y me lo paso muy bien jugándolos. Y, eso, sobre todo son divertidos, efectivamente. Eso es, al final mola mucho, porque yo siempre digo la misma tontería, ¿no? Que es, cuando juegas Craftwall, haces 1000 listas distintas, pero la partida no es muy distinta. Y con Arlequines haces una lista, no hay mucho más que esa lista, pero todas las partidas son... tengo 3 Pokémon, en tu caso, que son los 2 Trump Master y el solitario, y a ver qué se me ocurre. A ver dónde voy, a ver qué hago allí, no sé qué, a ver si me embarco aquí, luego desembarco allí. O sea, las partidas luego son un poco distintas. Y eso también está muy guay. Porque, joder, te puedes ir... Ahora mismo acaban de salir, pero luego cuando pasen 6 meses, a ver cómo te vas adaptando al meta con las herramientas que tienes, que no son muchas, quiero decir, a la hora de hacer la lista. Entonces ahí veremos también si el Arlequín empieza a ser un poco complemento del Craftwall, o si los rosters se pueden permitir llevar un Arlequín solo. Habrá que ver un poco también cómo queda. Eso es, yo sobre lo que tú comentabas ahora, por ejemplo, como anécdota, por ejemplo, la primera partida contra el Milijo, yo realmente tiré los personajes para adelante, tiré las motos para adelante, una de motos, pero el resto de mi ejército, él dejó una de 10 termis en DR, y sabiendo que por duplicity se puede teleportar, yo literalmente usé el resto de mi ejército para apantallar toda la mesa. Hice un cuadrado alrededor de toda la mesa, y dejé un par de vehículos en el centro, de manera que no podía salir por DR más que en su propia zona de despliegue. Entonces al final, esa presión que puedes hacer de decir, ostras, es que no puedo salir con mi DR más que en mi zona de despliegue, no puedo hacer Nachmoon, no puedo hacer Deployed, hay un montón de misiones que, claro, jugando contra Lecos, te tienes que plantear, decir, me estoy haciendo buena elección en cogérmela, porque este tío coge y en turno 1 me puede zonear prácticamente 3/4 del tablero, según el despliegue. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de jugar contra Arlequines, porque te la pueden liar y pueden hacer que te tengas que replegar para atrás.
Claro, de hecho yo creo que es un error muy común jugando contra arlequines, y al final favorece el jugar arlequín, que es el quedarte atrás. Si yo te empiezo a empujar, vale, igual me muero, igual en la presión yo me acabo muriendo, porque tú también eres fuerte y me matas y me pongo muy triste. Pero al final acabas la partida y te dice el arlequín, bueno, 15 de Strangehold, 15 de la misión arlequina, imagínate que te has cogido asesinar o te has cogido banderas o lo que tú quieras, y 10 de la otra, la que sea. Vale. ¿Y tú qué has puntuado? Bueno, yo tengo 20 de primarias, te he matado los personajes, ¿vale? Y al final dices, vale, pues te he metido 15. Se me ha muerto todo el mundo, pero como estoy todo el rato empujando, tú no puedes salir de tu zona porque te has quedado ahí encasquillado atrás, pues has perdido. Entonces igual, aunque sea un poco antiintuitivo, también hay que atacar al arlequín, porque si no va a estar muy cómodo y a rangos de carga te va a ganar, porque llega desde mi casa... Y en caso de Dark, aunque le cargues tú a él, te va a pegar igualmente. Exactamente. De hecho, sí, una de las cuestiones que comentaremos la semana que viene en la review es cómo cambiará el meta para que Dark también cobre más importancia. Porque quizás hay armies de combate que no se estaban viendo. Armies como, por ejemplo, puede ser un Dengar, que tiene disparo, pero lo grueso es combate. O armies de combate, como puede ser una cicatriz, que hay gente que decía que podían volver con el más uno chapa y todo el rollo este. Bueno, el más uno chapa, que no es más uno chapa, es menos uno FP. Entonces, quizás Dark ya no solo es lo que decíamos antes, no solo que Dark sea bueno, es que si los que empiezan a estar arriba, Dark le hace daño, Dark gana puntos. Aunque a Dark no lo toquen, si el resto empeoran contra Dark, pues es bien, ¿no? Eso es, eso ha sido un poquito mi apuesta con esta lista, es decir, viendo toda la actualización, cómo se ha quedado la cosa, y ante la posibilidad de bastantes listas que me vayan a quitar uno del FP, que una espada de la trupa arleca tenga FP menos 1, es como si no existiese, y con fuerza 3 no vas a ningún lado. Entonces ese FP menos 2 hace que entre un poquito más de daño. Y lo mismo, con las armas, con los besos, caricias, abrazos, todo muy, muy happy. Eso te iba a decir, tenemos... digo, cualquiera diría que estamos haciendo un vídeo de arlequines. Eso es. Al final tenemos ese FP menos 3 con daño 2, que por ejemplo para marines y demás, o un mil hijos, que ya no te reduce el daño, no se pone el más 1, ¿no? Ese doble más 1, uh-huh. Sí que le hace daño. Entonces ya ese menos 3 pasa a menos 2, ya ese termi te salva a 4, no a 3. Entonces sí que lo he visto importante, sobre todo para hacer counter a todo, a cómo se está desarrollando el meta o cómo creo que se va a desarrollar el meta. Pues sí, la verdad es que eso yo creo que lo veremos más en detalle la semana que viene cuando hagamos la review, pero yo creo que nos ha quedado un vídeo chulo, Gonzalo. Al final hemos hablado bastante de Dark, de la lista. Hiciste un torneazo, así que felicidades, porque yo la verdad es que vi varias partes de las partidas y te vi ahí, lo que decíamos, ¿no? Presión. Tuviste buenos rivales además, así que... Pues o sea, al final realmente la mayoría de mis partidas estaban más o menos decididas en turno 3, cuando realmente ya había hecho 9 de Strangehold, había hecho 9 de Deadly Performance, tenía 6, 7 puntos de personajes, ya llevaba acumulados 20 o un poquito más de primarias, es decir, ya te pones prácticamente en los 60 puntos, 50 puntos en ronda 3, que ya para cerrar... Si el rival no es capaz de salir de esa presión que ya las has arrinconado, no te va a superar esa diferencia de puntos y ya tienes la partida muy de cara. Sí, en el turno 3, si has conseguido encajonarle, ya empiezas a puntuar 12 y el otro 4. Y ya. Eso es. Y ya la partida rueda sola. Exactamente. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí. Un placer tenerte aquí, como siempre, Gonzalo. A ver si el próximo video informe estás tú por aquí también. A ti, Manu, por todo y por todo tu trabajo. Nada, hombre, es un gustazo. Y nada, chicos, os veo en el próximo vídeo. Un saludito, chao. Chao.